El día de hoy quiero contarles cómo desde la Secretaría de Salud se trabajó durante el año 2020. Voy a iniciar contándoles que en este año que acaba de terminar pudimos hacer una captación o un porcentaje de afiliación del 95.5%. En el SAC Salud logramos captar y recibir 1.001 PQRs, las cuales se trataron de solucionar en su mayor porcentaje. En el municipio se creó una estrategia para lograr captar nuestros prestadores particulares y logramos hacer una captación de 156 prestadores habilitados dentro de nuestro municipio. Es tiempo de hablar de todo lo que sucedió el año anterior en cuanto a la pandemia por COVID-19. Quiero contarles que desde la Secretaría de Salud implementamos actividades cuyo objetivo era lograr alcanzar y llegar a nuestros habitantes. Es por esto que logramos empezar a hacer una movilización de nuestros contratistas para iniciar las inspecciones de vigilancia y control que eran muy importantes para cumplir con todos los requisitos que nos traía la pandemia y lo que posteriormente fue la reactivación económica. Logramos realizar 8.402 visitas de inspección, vigilancia y control y también logramos alcanzar una vacunación canina y felina de 9.422 caninos y felinos. En cuanto a vacunación PAI, logramos superar el porcentaje de vacunación del municipio y del departamento. Es por esto que logramos porcentajes en población mayor de un año de 92.2%, en población menor de un año de 104.4% y en niños de 5 años 95.4%, superando así los porcentajes del departamento. Por último, quiero contarles la situación y las cifras que vimos en cuanto al comportamiento de COVID-19 en nuestro municipio. Encontramos que la mayor incidencia se da en edad reproductiva de los 25 a los 29 años, encontrando una cantidad de casos positivos de 582. Encontramos que el mes donde mayor nivel de contagio tuvimos para COVID-19 fue en el mes de diciembre, con 812 casos positivos. Del 100% de los casos que tuvimos, el 97% de los pacientes presentaron síntomas leves. Y de los conglomerados que logramos captar en el municipio, el 39% fue de las fuerzas militares. Quiero agradecerles por todo el comportamiento que tuvieron en el municipio y quiero decirles que por parte de la Secretaría de Salud vamos a continuar con todas las actividades que hemos realizado hasta el día de hoy, las cuales nos permitieron captar una amplia población de nuestro municipio y mejorar estas cifras para que en el 2021 logremos aumentar nuestra efectividad y nuestro acercamiento con la población de nuestro municipio. Muchas gracias.